Hoy tenemos espalda y bíceps. Lindo día pump. Y después tenemos una entrevista en una radio que nos quieren hablar un poco del emprendimiento, de qué es lo que estamos haciendo. Así que linda oportunidad, linda experiencia también. Un poco nervioso con eso, nunca hice algo así. Así que eso es eso. Nos vemos en entrenamiento. Tema del día, vamos a hablar de cuatro aspectos fundamentales, cuatro bases que sí o sí tenés que tener en cuenta para que tu cutting sea lo más efectivo posible. Tip número uno, no empieces con todo. Y eso es típico. Y estoy hablando del volumen del entrenamiento. ¿Cuántos ejercicios por músculo? ¿Cuántas series? ¿Cuántas repeticiones? ¿Cuántas veces por semana estás entrenando? Es muy típico empezar con todo en periodo de definición. 5 ejercicios de pecho y 3 ejercicios de tríceps y pa, 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 pa. ¡No! Y lo que más te conviene hacer, bajar un poco, es decir, bajo un poquito el volumen que vengo haciendo, más que nada si vengo de bulking, más todavía, no un poquito, sino no considerablemente, y empiezo desde ahí. Durante el periodo de definición va a haber momentos que vas a tener que subir el volumen de entrenamiento. Esto es porque constantemente nuestro cuerpo se va a adaptar a lo que estamos haciendo. Cuando me estanco y tengo que bajar las calorías... ¡No, God! No, God, please, no. O subir un poquito el entrenamiento. O agrego un día de entrenamiento y entreno 5. O bien, estaba haciendo 4 ejercicios de 3 ejercicios de pecho, ahora hago 4. Estaba haciendo 2 ejercicios de tríceps, ahora hago 3. Lo más típico que suele pasar es que empezamos con todo y después, cuando empieza a pasar el tiempo y empiezan a pasar 3, 4, 5 meses, empezamos a quedar sin posibles progresiones. No puedes decir, ok, empiezo a entrenar 7 veces por semana, 8 veces por semana. Tip número 2, y también relacionado al entrenamiento de fuerza, es seguir moviendo pesos pesados. Obviamente no va a ser lo mismo que en un periodo de bulking, porque cuando estamos en definición, estamos en un déficit calórico y el cuerpo tiene menos estamina. ¿Cómo estoy? Últimamente. No es conveniente que te recontraexijas en el sentido de hacer una o dos repeticiones, pero sí seguí haciendo ejercicios con 3,
4, 5 repeticiones. Más repeticiones va a hacer que el músculo empiece a decir, ah, ok, no estoy levantando tanto peso como antes. ¿Para qué necesito estar tan grande? En cambio, por el otro lado, si decimos, ok, los ejercicios compuestos, por ejemplo, press de pecho, inclinado plano, dominadas, remo, voy a seguir manteniendo repeticiones bajas, voy a hacer 4 repeticiones, series de 4 repeticiones, series de 6 repeticiones, que esto no quiere decir, ojo, no es blanco o negro, no quiere decir que no tiene su lugar hacer 20 repeticiones o hacer drops, trabajar más lo que es el estrés metabólico. Pero igualmente es muy importante que también mantengamos la intensidad. Muy, muy importante para mantener ese músculo. Tip número 3. Aeróbico. No es necesario que empieces aeróbico para bajar de peso. No es necesario absolutamente para nada. Ahora, ¿por qué personalmente recomiendo, y esto es lo que hacemos en WOPA generalmente, empezar sí o sí con un poquito de aeróbico, por lo menos 4 veces por semana 20 minutos o 3 veces por semana 20 minutos, porque eso te va a permitir no bajar tanto las calorías desde la comida, gastar más calorías con el aeróbico, que eso es lo que el beneficio que nos va a estar dando, y poder mantener las calorías un poquitín más arriba. Y eso es lo que buscamos básicamente en el periodo de cutting en general, con las diferentes cositas que podemos manejar. Darnos espacio para hacerlo lo más progresivo posible, y cuando nos estanquemos, poder ir variando diferentes cosas, por ejemplo, subir el aeróbico, o subir un poco el volumen de entrenamiento, como hablamos en el tip 1, o bajar un poco la comida. Lo mismo pasa con el aeróbico. Si empezamos de un día para otro, 5 veces por semana, 40 minutos de aeróbico, ¿a dónde vamos después? Sí es importante empezar el aeróbico por un tema de salud, sí recomiendo empezar con aeróbico ya desde un principio, pero tranquilo. 3 o 4 sesiones, 20 minutos, y a partir de ahí, una vez que te estanques, puedes empezar a jugar un poquito con eso. Y cuarto y último tip, ¿cuántas veces por semana entrenar los abdominales durante un periodo de definición? Por lo menos 3 veces por semana es, a mi forma de verlo, lo ideal. Y que una o dos de esas 3, idealmente 2, tenga ejercicios pesados. ¿A qué me refiero con esto? No hagas, voy a hacer un poquito de abdominales y me voy. Elevaciones de piernas, por ejemplo, donde si te resulta muy fácil, te pones una mancuerna entre las piernas. Abdominales normales, pero si te resultan muy fáciles, con una pesa o con una pesa atrás. Diferentes ejercicios que realmente te exijan, que realmente llegas a las 12 o 15 repeticiones, que te empiezan a arder los abdominales y que realmente estás sintiendo cómo trabaja. Y esos fueron los 4 tips, las 4 bases, los 4 fundamentos para el entrenamiento en tu periodo de definición. Ojalá te hayan servido, empecé a aplicarlos. Cualquier cosa, siempre podés dejar tus comentarios abajo, enviarnos un mail a info@wopac. Cualquier consulta que tengas, sugerencia, viene a pleno. Y ahora nos vamos a ir la entrevista, estoy un poquito nervioso, también un poquito ansioso, para ver qué pasa, y ahí nos vemos. Ahora, la idea de juntarse y decir, che, podríamos empezar a programar una ficha para esta gente, o se me ocurre, che, ¿cómo lo podemos ordenar? ¿Cómo lo podemos crear a partir de sistemas? ¿Y cómo podemos hacer que una persona, ay, luego se empezaste, y cómo hacemos para el fitness adaptarlo a tu vida, ¿entendés? Bien. No decirte, vos vas a comer esto, tenés que hacer esto, esto y esto, sino dentro de lo que, de tus posibilidades, de cuántas veces puedes entrenar, de cómo te gusta entrenar, de qué te gusta comer, cómo lo podemos adaptar de la mejor forma posible para que vos ahí lo tengas o cumplas el objetivo y llegues a ese punto B. La motivación que tenemos es siempre simplificar el fitness. Comes bien, entrenas bien y descansas bien, vas a tener excelentes resultados. Y cualquier persona, en la situación que esté, más fuera de que esté con una enfermedad particular o haya tenido hiperobesidad, que ahí se complica un poco, pero una persona dentro de los estándares, sea gorda, no gorda, o sea, se puede fitear. Sí, bien. O sí. Ni en pedo estamos ahora si no nos hubieran ayudado las personas que nos ayudaron, desde familiares hasta amigos, hasta conocidos y conocidos, todos te ayudan y todos forman parte. Ahí te levantaste a la mañana, en vez de poner snooze en el coso, te levantaste, le hiciste el desayuno, te levantaste un poquito antes, fuiste a entrenar o fuiste a laburar, después fuiste a entrenar, se terminó el día y ahora empezamos de nuevo.